Thank you.
Buenas noches. Buenas noches, damas y señores, damas y caballeros. Se va a celebrar dentro de unos instantes la entrega de galardones a los lucenses del año 2020. Que quede esto claro, por cuanto estaba previsto realizarlo esto a lo largo de finales del 20, pero no hace falta que les diga a ustedes los motivos por los que esto se demoró. Dicho esto, no creo que a mí se me hubiese pasado por la cabeza el 28 de diciembre de 1964 que 57 años después se volvería a celebrar, habiendo otros muchos por medio, un acto de este tipo. Fue en diciembre de 1984 cuando se entregó el primer título de lucense del año. Lo organizaba Radio Lugo, pero había un aspecto muy curioso y hasta, si me apuran ustedes, divertido, porque organizándolo Radio Lugo, estuve echando una ojeada a los que habían sido miembros del jurado y resulta que quien había decidido o podía haber decidido, que no hubo ninguna discusión, era el diario El Progreso, que de los 8 miembros del jurado tenía 5. Si la memoria no me es infiel, Trapero Pardo, Gallego Tato, Alfredo Sánchez Carro, Ángel de la Vega y Francisco Rivera Manso. Y a mí sí que era un poco por proximidad, porque aunque yo estaba en Radio Lugo, mi padre estaba en El Progreso. De tal manera que la vinculación del Progreso a esta actividad ha sido constante. Cuando Radio Lugo dejó de hacerlo y lo retomó la Asociación de Radio y Televisión que yo presidía entonces, El Progreso fue uno de los más íntimos y generosos colaboradores. De tal manera que nadie puede decir ni sospechar que el diario local se ha apuntado a esta historia a última hora cuando esto ya funcionaba. Y claro que ha funcionado. Porque miren, por esta larguísima lista ya de lucenses del año han pasado músicos de la categoría de Jesús Val y Gay, políticos cuando ya no era político, como Leopoldo Calvo Sotelo, periodistas como Fernando Onega, actores como Luis Tosar. En definitiva, que estoy seguro que en la lista es probable que no estén todos los que son, pero sí es seguro que son todos los que están. En los diferentes jurados ha habido siempre unos criterios de objetividad total y absolutamente claros, limpios y diáfanos. Y además ha venido muy bien, y El Progreso lo ha seguido ahora cuando ha tomado ya las riendas directas, ha venido muy bien el eludir o soslayar sin ningún ánimo peyorativo a los políticos de esta elección, porque es una manera de salirse de compromisos, porque si no habría que hacer una especie de listas compensatorias para que nadie se sintiese molesto y ya saben ustedes cómo son los políticos, que después algunos podrían pasar factura. Así que de esta manera no habrá nadie que pueda discutir ni polemizar sobre el jurado de ahora y sobre los jurados de antes. Agradeciendo de todo corazón al Progreso el que se haya acordado de mí para presentar esto, que lo he presentado tantos años, pero sobre todo 57 años después de haberlo iniciado y cuando uno ya ha cumplido los suficientes años para tener infinitamente muchísimo más pasado que futuro, el haberse acordado de mí, repito, para presentar este acto, para ver una vez más que la sociedad oficial, pero también la civil lucense, sigue viva y sigue pujando, y que hay todavía un medio
y supongo que los demás también, que tiene los arrestos y la valentía de meterse en esta época en actos como el que hoy, con toda seguridad, vamos a disfrutar. Dicho esto, queridos amigos, les agradezco mucho su presencia. Vamos a compensarlos con mucha brevedad en todo. Además, hay una ventaja. El trofeo pesa mucho, muchísimo. Y entonces el galardonado, yo tenía el truco de dejárselo. Con lo cual, como pesaba mucho, al principio un peso de 7, 8, 9 kilos, pues un minuto se aguanta. Pero cuando se llevan 10 minutos, entonces empieza uno a achicar y está deseando abandonar el estrado. Así que vamos a ser muy breves. Y Sabela Corbelli, una compañera que hizo mucha radio en su momento y que ahora es una de las redactoras del Progreso, va a ser la que va a irles presentando a todos ustedes a los galardonados, que vendrán aquí, recogerán su premio, recibirán sus aplausos y después de todo esto cenaremos, hablaremos y lo pasaremos muy bien. Muchísimas gracias a todos de corazón. Buenas noches. Vou sacar a mascarilla, permitideme que o faga. Así polo menos respiramos un pouquiño e ao mellor me oides un pouco mellor. Como ben dixo Paco, benvidos a esta gala de entrega dos premios lucenses do ano, correspondente ao ano 2020. Un ano da pandemia, un ano especialmente duro. Grazas por vir, en nome do Grupo El Progreso, que organiza esta gala, e tamén grazas aos patrocinadores, que son Caixa Rural Galega, Ovisa, Alcor Seguridad e a cadena de hotéis Eurostars. Imos comezar xa coa entrega dos premios, farémolo por orde alfabética e farémolo por orde alfabética por categorías. A primeira categoría é arte. O premiado é Diego Anido, coñecido artísticamente como Diego As. En primeiro lugar, imos ver un vídeo presentación sobre este personaxe. El artista plástico lucense Diego Anido, de 32 años, más conocido como Diego As, venció en la Liga Nacional de Graffiti. Su talento le ha llevado a ser uno de los referentes del emergente arte urbano en España. Sus trabajos pueden contemplarse en multitud de rincones de Lugo y del territorio nacional. El pasado agosto, su mural Julio César ha sido nombrado el mejor graffiti del mundo por la comunidad de Street Art Cities. Bueno, imos xa coa entrega de premios, de premio, mellor dito, en singular. En primeiro lugar, vai a entregar Tito Diéguez, que é o subdirector do grupo El Progreso. Diego Anido non está presente, pero sí está presente seu pai, Diego, o pai de Diego Anido, que se chama Ricardo Anido. Así que, por favor, que suba aquí ao estrado. Bueno, grazas aos dous por vir hasta aquí. Seguidamente imos a escoitar unhas palabras de agradecemento de Diego Anido, tamén gravadas en vídeo. Hola, moi boas a todos. Son Diego Anido Seijas. Meu nombre artístico é Diego As. Por motivos laborales, non, sinto moito non poder estar esta noite aí con vos. Poder disfrutar desta cena que estades disfrutando ou vades disfrutar. Nada, simplemente estou moi agradecido ao Progreso de Lugo por esta mención que me deron, que a verdad foi para min un orgullo. Non esperaba nunca nin nada, pero bueno, parece que os frutos do traballo mereceron a pena.
E nada, simplemente que o pasedes moi ben esta noite, que disfrutedes, que eu espero poder estar aí pronto con vos. Ahora estou de ruta por toda España traballando, que teño que estar por aí hasta o 4 de decembro, pero bueno, simplemente eso, o dito. Que o pasedes moi ben, que estou moi orgulloso por Lugo, como se volcou, pa min poñer o nombre de Lugo polo mundo ou por España, donde sexa, pa min é un orgullo. Así que nada, simplemente disfrutar a cena. Un biquiño para todos. Chao, chao. Hola, moi boas a todos. Imos coa segunda premiada. Está unha muller na categoría de ciencia, Sonia Villapol. En primeiro lugar, vamos a escoitar e a ver o vídeo. La neurocientífica lucense Sonia Villapol nació en Bretaña hace 43 años. Es profesora en el Texas Medical Center of Houston, donde es investigadora principal y profesora en el Center for Neurogeneration en el Methodist Hospital Research Institute. Allí está licenciada en biología molecular y biotecnología. Tiene su laboratorio centrado en buscar nuevos tratamientos para el daño cerebral y en terapias contra los efectos del COVID. E agora chegou o momento da entrega. Sonia está en Estados Unidos, tamén lle foi imposible vir aquí. Vai estar seu pai Fernando Villapol, e vai facer entrega do premio Isabel Rodríguez, subdelegada de Goberno. Bueno, pois, como Sonia non está, imos facer o mismo. Imos escoitar as palabras de agradecemento que nos gravou en vídeo. Boas noites. O meu nome é Sonia Villapol Salgado. É unha galardoada co Premio de Lucenses do ano 2020 na sección de Ciencia. Quería mandar un mensaxe de agradecemento de Houston, no estado de Texas, aquí nos Estados Unidos. Lamentablemente, debido a circunstancias profesionais e tamén da pandemia, pois, non pode estar en persoa no Gran Hotel de Lugo, nesta gala fantástica, né? Conducida por Sabela Corbelli. Anque, con igual, o máis orgullo, meus pais e meu irmán están na mesa de Vilalba para representarme e recoller o premio, cousa que me enche de lidice, esteñen aí. Gracias ao progreso pola iniciativa, por recuperar estes premios que lle dan un valor e unha visibilidade a xente dos distintos eidos da sociedade. Quero empezar por dar enhorabuá a eles, aos galardoados, pola merecida distinción nos seus campos e, sobre todo, polo acerto do xurado de elexidos. Sempre apreciei máis os feitos que as boas palabras, porque os feitos perpetúense na historia e as palabras boas no esquecemento. E este premio para min é un feito majestoso. Quería mostrar o meu agradecemento enorme ao equipo de xornalistas e profesionais del Progreso que sempre me trataron tan ben en todas as entrevistas e reportaxes e non só o ano pasado, non sempre, de fai anos, e como non, pola súa boa información, porque en tempos de pandemia a mala información mata. En resumo, estou moi agradecida, sinto unha gratitude inmensa, primeiro por ser unha lucense de provincias, estou máis orgullosa que nunca de... Alá onde vivín, sempre presumín de onde son e do meu acento lucense, do que estou moi fachendosa. Ben, con moito orgullo da miña cidade amurallada, na que sempre me sentín tan querida e apreciada, e arroupada tamén. E segundo, pola categoría do premio, no ámbito da ciencia, que para min é o mellor. Esta ciencia que nos rescatou da pandemia e nos seguirá rescatando do que veñen. Hai moita xente que tamén merecería este galardón, sin dúbida, pero tive unha fortuna de ser eu elexida e considero-me unha representante das científicas e científicos que traballan polo avance da investigación, tanto en Lugo como na diáspora. Por iso o premio vai para eles.
Nunca tantas veces escoitou falar da ciencia tan intensamente como nos últimos meses. Hai unha concienciación social diferente, penso, a partir de agora. Non? Durante todo este tempo presteime para informar ao alcance dos meus coñecementos, sin dúbida, da investigación da COVID que se foi desenrolando, e máis cando vivimos en tempos de emerxencia e de alerta. Cando a xente ten interese por saber sobre a COVID despois de tanta incertidume e confusión, penso que é a miña obriga e compromiso transmitir esta información, que temos ao noso alcance con o maior rigor posible. E se é para a xente de Galicia, a motivación e esforzo persoal é sin dúbida moito maior. En resumo, esta distinción faime sentir plena felicidade e moitísimas grazas. Unha forte aperta. Hasta logo, guiño. Continuamos coa entrega de premios por orde alfabética, como dixen antes, agora toca lle ao cine. O premio foi concedido aos irmáns Coira, que, bueno, son moitos, pero a dous deles que son Jorge e Pepe Coira. Eles sí que están aquí, eles van a recoller o premio, pero antes imos ver o vídeo tamén. El director de cine Jorge Coira nació en Rábade en 1971. Entre sus proyectos destacan Mareas Vivas, ¿Qué culpa tiene el tomate?, El año de la garrapata, Gran liquidación, Sé quién eres, 18 comidas, El desconocido, con el que obtuvo un premio Goya, o Hierro. Su hermano Pepe Coira es guionista y profesor universitario. Fue profesor en la Facultad de Comunicación de Pontevedra y director de producción en Filmax. Ambos ganaron el premio Mestre Mateo. Pois ben, chegou o momento. Vai entregar o premio Alfonso Ribeiro, director del Progreso, e recollerano Jorge e Pepe Coira. Bueno, aproveitome de isto. Nada, pois era dar as gracias. É así unha honra moi grande o de ser lucenses do ano, polo premio en sí e pola compañía. O grupo humano que se reuniu estes días nas páxinas do periódico daba, bueno, molaba moito estar a formar parte del e recibir o premio como bromao un poquinho máis aínda. Intentarei ser breve, como se pediu, incluso Miguel Olarte pediu moi encarecidamente, pero, como supoño que hai que decir alguna cousa, cando foi isto pensando, a mí o que se me veu a cabeza, foi unha situación que se deu cando eu tiña 6 ou 7 anos. Na miña casa, en Rábade, apareceu un equipo de televisión española, naturalmente, porque non había máis tele que aquela, estamos falando do ano 70 ou así. Viñeron gravar un programa que se chamaba Ayer, Hoy y Mañana de. Cada día, cada episodio era dunha provincia. Aproveito a oportunidade tamén por si alguén sabe como conseguir aquel programa, estaría moi agradecido para que o recuperase. Viñeron, entrevistaron a meu pai, que era médico, a miña nai, que é boticaria, e meu avó, que era transportista, aínda que obviaron o pequeno dato de que había 30 anos que vendera o camión. Non? E eu non lembro nada do que dixeron. Eu estaba obnubilado. Porque estaba na casa a xente que fai televisión. E isto era, quer dizer, se chegan a vir Armstrong e a tripulación aquela que fora a Lúa, a mí interesaríame bastante menos. Admiraría bastante menos. Porque estaban ali a xente que tiña cámaras, que tiña focos, que tiña micros, que facía algo que era tan elevado, tan inalcanzable, para alguén de Rábade, que eu estaba completamente maravillado. Os Reis Magos quizá poderían competir con isto, non? En aquel momento. E, bueno, non é que aquelo
representase ningún cambio trascendente, non é que aquelo te dice, ah, vámonos a dedicar isto. Eso tivo que ver con que o feito de que aquela xente que facía aquilo tan inalcanzable realmente estaban facendo o que para mí era moi importante. Algo que formaba parte do meu, da miña vida diaria. As cousas coas que máis te divertías, as cousas coas que máis te aprendías, coas que máis aprendías. Non? E, desde logo, era como utópico, era maravilloso pensar en poderse dedicar a isto. Eu síntome moi orgulloso, moi afortunado de levar anos vivindo disto, traballando nisto, inventando historias, facendo historias. Non? E eu quería hacer, e intento rematar xa, que isto ten que ver con, non é que decir, non é un mérito individual, non é que, non é, senón que é o resultado, como decía, da sorte. Hai xente que non cree na sorte, eu é das poucas cousas nas que creo. Non? E tivo que ver, con, para min, con dous factores moi importantes. Un, os nosos pais, que eran xente que non só te daba o cariño e os cuidados, senón que te daban tamén algo clave, que era a confianza. Confiar en que fósemos quen de tomar as nosas propias decisións. Non? E a segunda razón, imposible dedicarse a isto, e non somos nós os únicos que, sendo de Lugo ou vivindo en Lugo, nos dedicamos a isto. Houve un gran esforzo colectivo, houve un gran esforzo político porque nesta comunidade nos dotásemos dos medios para contar historias nas pantallas. E de aí saímos nós. Neste momento cadra traballar pouco, por exemplo, para TVG. Pero sin o traballo que fixemos para TVG non estaríamos aquí. TVG formou unha pila de guionistas, unha pila de actores, unha pila de directores, unha pila de directores de foto, etc. etc. Estamos aquí por iso. E eu, para acabar, era decir, teño medo de que esa aposta non a esteamos mantendo tanto como deberamos. Teño medo de que cedamos e volvamos facer difícil, imposible, elevadísimo, aquelo de contar historias desde aquí. E nada máis. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias. Bueno, con que contaba él, supoño que eu tamén herdei parte dese entusiasmo que tivo un ano xusto antes de que eu nacera, porque poucos anos despois, estando en Lugo no colexio, empecé a dar a turra con que eu quería ser director de cine de maior, sin entender moi ben as caras de extrañeza de todo o mundo e os risos, non entendía que viñan, pues, se quero ser director de cine, pois serei director de cine, non? Así. Anos despois empecé a pensar que se cadra un poquinho máis complicado, e efectivamente nacendo en Rábade, vivindo en Lugo, non o tes moi fácil de inicio para dedicarte a isto. Pero tenho a sensación de que, por outro lado, había algo moi bo de nacer nun lugar como Lugo, moi afastado de lugares de producción, que de alguna maneira, Lugo ten un carácter moi potente e hai moitísima xente interesante da que poder beber, pero os seus mestres, en canto a cine, non eran a xente da industria, esa cousa así cativa, senón os grandes, Hitchcock, Spielberg, Scorsese, Brian De Palma, co cal crecías como moi alleo a toda esa chorrada da industria e como con moito gusto polo feito de contar historias. Así que nada, espero seguir tendo eses grandes compañeiros na miña vida durante moito tempo, que vos os disfrutedes e que todos vexamos cine a poder ser feito aquí xuntos. E moitísimas gracias por todo, que vai todo ben. A seguinte galardonada é na categoría Empresa. Correspondeulle o premio a Carmen Lence. Imos ver o vídeo presentación. Carmen Lence tomó las riendas del holding familiar hace 2 años. Es la presidenta del grupo Leche Río y de todas las compañías que se encuentran bajo su paraguas: Leche Río, Transleche y Complejo San Cristóbal. Cursó un MBA en el Instituto de Empresa y en la Universidad de Berkeley y trabajó en el pasado como consultora en el Nestlé Leadership. Colaboró como profesora en la Universidad de Berkeley y en el Instituto de Empresa madrileño. Carmen Lence tampoco os atopa en esta sala, pero vai a entregar o premio. Vamos a ver. Carlos Somoza, de Alcor.
recollerá o premio o director de operacións do Grupo Lence, que é Jesús García Fernández. Grazas por vir aos dous. Seguidamente, imos escoitar tamén unhas palabras de Carmen Lence. Es para mí un honor recibir el premio de Lucense del Año, que recojo en nombre de mi padre, en nombre de mi familia, que me ha apoyado durante estos dos años enormemente, y sobre todo en nombre de los empleados del Grupo Lence, que realmente son los que han llevado esta empresa a lo que es hoy. Ellos me inspiran y me animan a seguir luchando por Lugo y a seguir luchando por ser una empresa relevante para, tanto para Galicia como para España. Es también un honor también recibir este premio con gente tan extraordinaria como el personal sanitario que ha luchado contra el COVID, y de aquí, de todo corazón, muchísimas gracias por la labor que habéis hecho. Muchas gracias por este premio y siento muchísimo no estar hoy con vosotros, pero estoy en corazón con vosotros. Muchas gracias. A próxima categoría galardonada é a de Empresa e Deporte. Correspondeu o premio a Rubén Blanco. Imos ver o vídeo, en primeiro lugar. Rubén Blanco es un empresario mariñano, fundador de la firma Pescado Rubén hace más de 5 décadas. Hace 30 años dieron el salto al mercado internacional con éxito. Actualmente la empresa, afincada en Burela, vende a más de 40 países. Además, Pescado Rubén patrocina 2 equipos de fútbol sala, el Pescado Rubén Burela Fútbol Sala Femenino, galardonado como mejor equipo del mundo en 2020, y también el masculino, que milita en primera. Entregará o premio Manuel Varela, presidente de Caixa Rural Galega. E recolle Rubén Blanco. Bueno, boas noites a todos e todas. Bueno, quero dar las gracias al Progreso por este reconocimiento lucense del año. Tengo que reconocer que me han hecho mucha ilusión, ya que estoy muy orgulloso de haber nacido en un pequeño pueblo de Lugo, llamado Cangas de Foz. Llevo toda mi vida divulgando las bondades de nuestra tierra Galicia por todo el mundo, aportando así mi granito de arena para darle el valor que se merece a mi querida Mariña del Lucense. Comencé a vender pescado a los 14 años. La costa de Lugo es un diamante en bruto, gracias a la cual he creado una empresa donde comercializamos pescado fresco, congelado y en conserva a más de 43 países. Me gustaría también incluir en este reconocimiento a mi mujer Cesarina, que ha sido mi compañera de viaje.
en todos estos años. Y a mis hijos, Manolo, Rubén y Conchita, que continúan con el legado de del legado que inicié en el año 1964. Muchas gracias de nuevo. Continuamos logo. Agora é a categoría de etnografía. Correspóndelle á Asociación Traxandaina. Teresa Astorgano e Antón Sanjurjú. Antes de nada, o vídeo. Antón Sanjurjú e Teresa Astorgano son os responsables de Traxandaina Traxe Tradicional, un taller artesanal dedicado á localización, estudio e reproducción del traje aldeano de guardia. El taller artesanal Traxandaina se alzó con el premio Artesanía Galicia en 2020, dotado con 9.000 euros por su obra Tesouro Aldeán. Además, están organizando con éxito, junto al diario El Progreso, la exposición O Traxe Festivo da Muller Aldeán nas Terras de Lugo. Entrega este galardón Blanca de Cora. Recollerán Teresa Astorgano e Antón Sanjurjú. Boa noite. Necesito hoxe papelos que me coñecedes e xa sabedes por qué, porque senón non cenades ningún dos que estades aquí. Bueno, dende Traxandaina arrincamos dando as grazas. É igual, non? Non deixo. Bueno, dende Traxandaina arrincamos dando as grazas a todos os que nos acompañades esta noite. Tamén os que fixeron posible que isto aconteza. Grazas aos que nos levades amosando tantos afectos e tanto apoio. Moitos deles estades hoxe aquí. E grazas de xeito especial ao Grupo El Progreso polo seu esforzo en dar continuidade a este evento e, por suposto, por ternos agasallado con este galardón tan especial. Hai uns meses, Traxandaina percorreu a provincia con unha exposición da man do Xacobeo, máis diste xornal, facendo o que máis nos gusta, amosar a nosa vestimenta e as nosas tradicións. Cada semana daquelas puidemos coñecer xentes e povos fermosísimos e vimos como espertábamos tantas e tan boas sensacións cando coñecían o noso traballo. Un traballo que non é máis que a recuperación do que viviron hai máis dun século os nosos e os vosos antergos. Uf, costa, eh? Traenos ata aquí o profundo respeto pola nosa etnografía despois xa de moitos anos e non sabemos se isto é suficiente para recoller este galardón, pero sí sabemos o felices que nos fai. Poder recoller este galardón non é para nós calquera cousa. O respeto e a admiración que sentimos por todos os compañeiros premiados e cunhas traxectorias tan espectaculares fainos sentir, en certo modo, privilexiados por estar hoxe aquí. E cando pensamos por que estamos celebrando esta noite este premio, aínda fai recaer sobre nós unha maior responsabilidade. Poder presumir da nosa tradición e máis da nosa historia é un tremendo esforzo.
E por iso agardamos estar á altura, xa que os nosos antergos e a nosa provincia así o merecen. Grazas a todos, grazas Lugo e, de novo, grazas e enhoraboa ao Progreso. Tócalle agora o turno á categoría das letras. A agasallada é Olga Novo. Primeiro, imos ver o vídeo. Olga Novo nació en Vilarmao, a Pobra do Brollón, en 1975. Poeta, ensayista e doctora en filología galega por la Universidade de Santiago de Compostela, Novo foi galardonada con el Premio Nacional de Poesía en el año 2020. Como poeta se dio a conocer a través de tres poemarios, A teta sobre o sol, Nos nus e A cousa vermella. En la actualidad es profesora de lingua galega y literatura en el IES Apinguela Monfortino. E ben, imos agora xa coa entrega. Entregará o premio Juan San Martín, director xeral de Ovisa. E recolle, por suposto, Olga Novo. Moi boa noite a todas e a todos. É un prazer poder compartir este momento, esta noite de tanta felicidade con todos vós. Por suposto, parabéns a todos os premiados e premiadas nesta convocatoria dos Premios Lucense do Ano. É unha honra para min compartir este espazo con persoas tan importantes nos seus campos de estudo e de traballo. Por suposto, antes que nada, agradecer ao grupo El Progreso, de nome tan fermoso, O Progreso, que siga convocando estas xuntanzas e estos premios que xa acadan, desde logo, pois un gran renome e unha longuísima traxectoria. En efecto, eu son poeta e, polo tanto, dona, en certo modo, das palabras, ou máis ben, herdeira delas. Pero son, ante todo, a filla, neta, bisneta, tataraneta e, ata onde a memoria alcanza, descendente de labregos e de labregas. E, polo tanto, a miña palabra poética é a palabra deles. E deles, polo tanto, é este galardón. Das xentes anónimas, das nosas xentes subalternas que non puideron ir á escola, que non sabían ler nin escribir, pero criaron os seus fillos, a súa filla, neste caso, no soño do saber, no soño da poesía, que é o soño máis profundo e o soño máis completo. E ese gran soño era compartido tamén por un extraordinario poeta lugués, o que eu hoxe quero traer aquí a memoria e vou pedir para él, non para min, un gran aplauso. Darío Xoán Cabana. Ben, pois, Darío, que foi un extraordinario poeta, xa o sabedes, e tamén un grandísimo tradutor,
berqueu o galego obras tan extraordinarias como a Divina Comedia de Dante. E eu hoxe pola tarde, antes de vir aquí, acariñei ese libro que teño na miña casa e abrino por unha páxina calquera. En esa páxina calquera poñía: fala ti, que eu hoxe non podo. E, polo tanto, con Darío e coa súa poesía profunda, veño hoxe eu aquí a falar un pouco por el que me mandou esta tarde e a falar polo noso pobo, que é o gran reservorio e o gran tesouro que conserva para sempre a nosa palabra en galego. Moitas grazas. Na categoría de música resultou agasallado Abraham Cupeiro. Vamos ver o vídeo. Abraham Cupeiro nació en Sarria en 1980. Es un músico y musicólogo conocido por recuperar y reconstruir instrumentos de la antigüedad. Estudió trompeta en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y cursó un máster de interpretación de la música antigua en la Universidad Autónoma de Barcelona. En octubre de 2017 lanzó disco con la Real Filarmonía de Galicia, O Son Esquecidos, y en 2020 Pangea, con la Royal Filarmónica Orquesta. Entregará o premio Javier Arias Fouz, delegado da Xunta en Lugo, e recollerá a esposa de Abraham, que María Ruiz, porque Abraham creo que está de concerto. Bueno, como resulta que non está, pues tamén temos unhas palabriñas grabadas en vídeo por él. Ola amigas e amigos do Progreso, boas noites a todos, é un luxazo pois ter este recoñecemento que me fai moitísima ilusión, estar pois eso apreciado na tua casa é algo que pois que me enche o corazón. A verdade é que vos teño que agradecer que sempre que hai algo que fago pois tanto na nosa cidade, na nosa maravillosa cidade que está chea de moitos camiños por recorrer aínda como por outros sitios, pois sempre os reflectides nas vosas páxinas e a verdade que é algo que sinceramente me axuda moito. Quería recoñecer tamén o traballo de tres persoas que me axudaron moitísimo. Esta noite está con vos María Ruiz Santos, unha manchega que xa é unha lucense de adopción, pois leva 14 anos na nosa cidade. É unha muller que me axuda en todas estas cousas e creo que gran parte deste recoñecemento tamén ten que ir para ela. E dous luthieres de excepción na nosa cidade, Antonio Franco e Liz Latas Vilanova, que son uns auténticos fenómenos e ao mesmo tempo ten un corazón tan grande, cheo de humildade, que sempre me están apoiando e axudando. Sen máis, moitísimas gracias ao Progreso por estar aí empuxando este toliño de Lugo que leva as músicas do pasado polo mundo adiante. Boa noite. Chega ya ahora o turno á solidariedade. Temos aquí como agasallada a Mariluz Abella, que é a presidenta da Asociación Española contra o Cancro en Lugo. Imos ver o vídeo. Mariluz Abella es la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de Lugo. Esta inspectora jubilada de educación preside un colectivo que ayuda a personas que padecen esta enfermedad. Recientemente, la asociación trasladó su sede en Lugo a un nuevo local, en el Carril dos Loureiros, desde donde ofrecen diferentes servicios gratuitos para pacientes y familiares afectados por el cáncer.
Entregará o premio neste caso José Tomé Roca, presidente da Diputación, e recibirá o Mariluz Abella. Bueno, estoy encantada, eso es lo primero. Pero quiero decir, después de todo lo que oímos, después de todo lo que vimos, después de todo lo que conocimos hoy, realmente yo estoy tremendamente abrayada por ellos. ¿Y de mí qué puedo decir? Vamos a ver, yo como los hermanos Coira, también fui niña, hace mucho tiempo. Y me acuerdo de mí de niña, qué exceso de memoria. Me acuerdo de mí de joven, de adolescente, de muchos años de mi vida. Y me acuerdo de las preguntas que yo me hacía, algunas muy curiosas. Por ejemplo, de niña yo decía, ¿y si yo algún día tengo hijos, cómo serán? ¿Y si me caso, con quién será? Y tenía un propósito. Muchas veces, con bastante frecuencia, decía, bueno, si yo algún día tengo hijos, esto que a mí no me dejan hacer, a ellos se lo voy a dejar hacer. Ese era el propósito, por supuesto, comprendéis que no se cumplió. Pero de todas esas preguntas que yo me hacía, luego yo de joven, ya, ¿qué haré? ¿Qué estudiaré? ¿A qué universidad iré? Entonces podíamos elegir. Hasta las facultades, independientemente si éramos de letras o ciencias, ese era el requisito. Entonces, podía elegir y plantearme qué estudiaré y en qué universidad. Bueno, después de todo eso, mi primer destino serio fue Lugo. En Lugo ya empecé a hacer pocas preguntas. Ya empezamos a encontrarnos muy bien en Lugo. ¿Para qué nos íbamos a preguntar cosas? Y realmente aquí en Lugo fue en donde nos quedamos, en donde hicimos nuestra familia, desarrollamos nuestra vida profesional, ¿verdad, Luis? Aquí hicimos nuestros amigos, realmente hicimos nuestra vida. Mi vida está ligada totalmente a Lugo, ligada, claro. Así que ahora, de repente, que ya tengo muchísimas respuestas de todas aquellas preguntas, tengo todas las respuestas. De repente me encuentro en una situación extrañísima, porque tengo una respuesta a una pregunta que yo nunca me hice. Nunca jamás se me ocurrió preguntarme, ni por la más remota imaginación, algún día yo tendré el honor, el gusto y la alegría de ser lucense, de recibir el premio de lucense del año. Así que esto es algo casi metafísico. ¿Cómo tengo una respuesta sin haber hecho la pregunta? Así que cuando me lo confirmaron, cuando me lo dijeron, cuando me informaron de ello, tuve tal torbellino de sentimientos y de sensaciones que es muy difícil explicarlas y exponerlas por el orden y por la intensidad. Tuve sorpresa, tuve alegría, tuve orgullo, tuve agradecimiento, en fin, tremendo, el auténtico torbellino. Pero igual que grande fue esa emoción y esa sensación y todo eso, pues igual de grande es el agradecimiento al jurado. ¿Cómo pensó en mí? Al progreso, qué suerte que lo sigan haciendo. Y en fin, enorme. Así que, una vez un poquitín serena, ya yo serénate un poco y reflexiona, era difícil, ¿eh?
bueno, empecé a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? Y claro, me di cuenta de que no es mío este premio. Este premio es un premio totalmente compartido con mucha gente. Primero, tengo que compartirlo con las personas voluntarias que conmigo forman la Junta Directiva en Lugo. Conmigo tengo que compartirlo también con las personas voluntarias que por toda la provincia son nuestras delegadas. Conmigo tengo que compartirlo con las extraordinarias profesionales que tenemos en la Asociación del Cáncer y que realmente ellos son los que ayudan, los que acompañan, los que resuelven, los que están cerca de los enfermos y de sus familias. Es extraordinario ver qué vínculo se establece y cuánto se ayuda. Y también, Paco, un poquito, también tengo que compartirlo contigo, porque Paco Vázquez fue el que me trajo aquí. Y cómo no voy yo a compartirlo con él. Fue el que me trajo a la presidencia de la Asociación del Cáncer. Se fiaba de mí. En fin, tengo agradecimiento, tengo orgullo, tengo satisfacción, tengo una auténtica felicidad. Me encanta recibir este premio porque es tremendamente importante que siga existiendo. Porque el progreso tiene que saber lo que sentimos cuando recibimos este galardón. Es imposible describirlo. Ser considerada por un jurado extraordinario, ser considerada lucense del año. De verdad, orgullo, satisfacción, alegría. Dios mío, qué conflicto de sensaciones y de sentimientos para poder jerarquizarlos. Imposible. También, por supuesto, el agradecimiento está por encima de todo. ¿Cómo no? Poder vivir todo ese torbellino de sentimientos, eso no se le puede, de verdad, desear más que a las personas más queridas. Y eso también es importante. Lo cierto es que hoy, y ya desde que sé quiénes me acompañan o a quién acompaño yo en esta nueva orla de lucenses del año, yo qué le voy a hacer, pero es que se me ocurren muchísimas cosas. Se me ocurre que los hermanos Coira, por ejemplo, cuando hagan otra serie maravillosa, aunque siga siendo del Hierro, pero que la presentación, por ejemplo, o una película o algo, sea en Lugo y a favor de la Asociación Española contra el Cáncer en Lugo. Que, claro, es que de todos puedo, de verdad, a todos os voy a pedir, ya lo sabéis, ¿eh? De verdad, todos tenéis arte y capacidad para ayudarnos. También todos los que estáis aquí, no os tenéis. Podéis ayudarnos y tenéis que hacerlo. En fin, me siento tremendamente orgullosa. Muchísimas gracias. Y es un día que jamás olvidaré. Gracias por todo. O seguinte galardonado é na categoría de turismo. Trátase de Guido Álvarez Parga, Guido Guía, se lle coñece. Imos ver o vídeo. Guido Álvarez es un firme defensor del patrimonio natural, cultural y etnográfico de la provincia de Lugo, guía oficial de turismo en Galicia y colaborador de la UNED en Lugo y en el Campus Terra Universidad de Santiago de Compostela. Es diplomado en turismo, posgrado en planificación turística y máster internacional en paisajes culturales. Álvarez posee 17 años de experiencia laboral y de formación en el sector, dirige el proyecto Guido Guía, que da a conocer Lugo.
Neste caso, entregará o premio a alcaldesa Lara Méndez e recollerá Guido Álvarez, Guido Guía. Bueno, para min é increíble estar aquí ahora mesmo. Grazas a todos en primeiro lugar por, bueno, por o aplauso e por permitirme estar aquí, ¿no? Porque de verdade que nunca imaginei algo como isto, que para min é moi emocionante. En primeiro lugar, quero darlle grazas ao Progreso por organizar estes premios que me parecen importantísimos. Digo tamén como persoa nova que, bueno, un se esforza, ¿no?, no que fai, e a verdade que ver recoñecido ese esforzo pois alenta bastante a seguir e a continuar cos proxectos, ¿no? Así que nese senso moi moi agradecido por todo isto. En segundo lugar, bueno, iba, en realidade o primeiro iba a facer unha memoria de Darío Xoán Cabana, pero como xa fixo Olga, pois xa non é necesario. Entón, xa paso algo moi importante para min, que son as persoas máis importantes da miña vida, que son os meus pais. Hoxe está a miña nai aquí conmigo. Que podo dicir, no? Todo que o que son, pois, efectivamente, gracias aos meus pais. Así que, nese sentido, teño que empezar por aí. Grazas por apoiarme en todos os proxectos e por permitirme chegar aquí. Ao meu pai, bueno, quen coñece a miña historia con meu pai xa sabe que é moi importante para min, porque se eu son Guido Guía, Manuel é o Guido, o guía de Guido, realmente, no? É o meu guía. Bueno, axúdame sempre en todos os meus proxectos. Ademais, creo que herdo del a mirada romántica e apaixonada de Lugo que creo que teño. Ven del un arxentino, fillo de galegos, de Valeira e de Ribadeo, concretamente, migrantes. Bueno, os meus avós maternos eran de Foz e de Outeiro de Rei, así que teño realmente toda a provincia abarcada a nivel familiar, aparte que tamén teño a diáspora polo meu pai, ¿no?, arxentino fillo de galegos, e a miña nai que de Lugo, así que está todo aí casi representado. Entón, bueno, moita emoción nese sentido. Tamén familiarmente está hoxe o meu primo conmigo. Xa pasando a falar de turismo, que polo que estou aquí, dicir que eu estudei turismo realmente por ser de Lugo, por ter un convencemento e un amor por esta cidade e por esta provincia que trato de transmitir como podo en todos os meus proxectos, é o motor que me está movendo. Eu sinto-me afortunado de poder traballar facendo algo que me gusta tanto, con tanta xente fermosa. Miro tamén os irmáns Coira, que teño un paseo con eles en Xaneiro, estou feliz. É realmente bonito. Creo que somos a cidade e a provincia esquecidas de momento, e temos que seguir traballando para poñer en valor a incrible historia que temos como gran capital da antigüidade, tanto en época romana como en época sueva, como en tantos momentos da historia. Arqueoloxía que temos en Lugo, a única muralla romana completa do mundo, tantos recunchos incribles que temos na nosa provincia. Agardo que sigamos nese avance que eu vexo claramente, ¿no? Na nosa querencia e noso amor propio, ¿no? Que eso tamén iba a dicilo antes do meu pai, que él tamén foi quen me ensinou a estar orgulloso de mí mesmo, a querer os demais e a amar a vida, ¿no? E a Lugo e todo, ¿no? Por último, tamén, bueno, varias cousas, agradecer a UNED por contar comigo, que é algo moi importante que me pasou últimamente. Os meus amigos, que hoxe acompañanme, tres amigos do colexio, teño a gran sorte de que somos amigos de toda a vida, e os mellores, dos meus mellores amigos, pois, son do colexio, están aquí, para mí é emocionante, estamos en frente do colexio, que é a Nexa, así que é unha festa para nós estar aquí.
Tamén a todas as persoas, amigos das miñas experiencias fora, que estiven moitos anos fora, e foron xente que me acolleu moito, estou moi agradecido tamén. E por último, creo que non me falta nada, por último, a toda a xente que me apoia, ou me apoiades, porque moitos estades aquí, con todos os meus proxectos, animándome nas redes sociais, que eu estou aí, bueno, pois, sempre colgando cousas e compartindo Lugo, e se non fora por todos vos que me apoiades, sería imposible dicir que eu todo o que son é grazas aos demais, realmente, non? En ese sentido, gracias a todos por ese apoio, e por último, acoidemos Lugo, este movimento tan fermoso que xurdiu un pouco en paralelo o proxecto Guido Guía, e que realmente aglutina moito amor por Lugo e, ademais, algo moi especial, que nos une a todos nunha causa. E creo que, nese sentido, gústame aportar tratar de unir a xente por causas, non? Porque xa estamos separados por cousas na vida, pois hai que buscar maneiras de unirnos, e coidemos Lugo, é incrible todo o que pasou este ano, miles de persoas que nos siguen, 200 persoas que xa foron voluntarias, pois unha pasada. Así que nada, por último, non sabía se dicir ou non, pero vou dicir unha frase de Galeano, que tiven a oportunidade de coñecelo con meu pai en Uruguai, bueno, unha frase que me gusta, para concluir, que din algúns científicos que estamos feitos de átomos, pero un paxariño me dixo que estamos feitos de historias. Imos xa rematar cos premios, pero este premio é un premio moi especial, xa que é o Premio de Honor. O Premio de Honor aos Servicios Sanitarios de Lugo, polo seu traballo, pola súa dedicación, pola súa entrega neste último ano da pandemia, que foi o ano 2020, e ainda estamos en pandemia, pero bueno, o ano pasado foi moito peor que este, ou polo menos crucemos os dedos. Imos ver o vídeo. El Premio Lucenses de Honor supone un reconocimiento más especial a los profesionales sanitarios de la provincia de Lugo por su lucha en primera línea contra el coronavirus. Esta distinción coincide, además, con el 10º aniversario de la puesta en funcionamiento del Hospital Lucus Augusti en la ciudad de Lugo, por lo que el motivo de celebración es doble. Entregará o premio nesta ocasión Blanca García Montenegro, presidenta do Grupo El Progreso, e recollerao Ramón Ares, que é o xerente do Lucus Augusti, do ULA. Boas noites a todos. Presidenta do Grupo El Progreso, señora alcaldesa, señor presidente da Diputación, autoridades, como digo, boas noites a todos. En primeiro lugar, quero dar as gracias ao Grupo El Progreso por esta distinción, que para nós e para todos os sanitarios é unha distinción moi especial e, sobre todo, pues, bueno, neste ano e medio, nesta temporada, nesta época que nos tocou vivir. Para min, personalmente, é unha gran satisfacción e tamén un gran honor recoller este galardón en nome e na representación dos máis de 6.000 profesionais sanitarios que todos os días están a traballar en toda a estrutura asistencial que temos na nosa área, na nosa provincia. No Hospital Lucus Augusti, no Hospital da Mariña, no Hospital de Monforte, en todos os servizos de atención primaria, en todos os PACs, tampouco nos olvidamos dos servizos de saúde pública que están ubicados na xefatura territorial, en definitiva, en todos os sanitarios que ao longo deste ano e medio, casi dous anos,
levan traballando arreo e dunha forma intensa pa enfrontándonos e facendo da mellor forma posible a solución bueno, pues a todos os problemas asistenciais que tivemos neste período. Eles son os verdadeiros protagonistas desta distinción. Na verdade que tocou nos xestionar unha época difícil, tocou nos xestionar, organizar, poñer a punto todos os dispositivos asistenciais da nosa área para poder dar resposta, bueno, pues toda a demanda que tiñamos. Cambiar a organización, cambiar a estructura, buscar medios, utilizar todos os medios que tivemos e que realmente pues sirvironos para afrontar esta pandemia e creo que para salir satisfactoriamente de todas as demandas e de todos os problemas que tivemos que levar afrontando. Como digo, levamos máis dun ano e medio de pandemia. En algúns momentos, a verdade que este ano e medio fíxose moi largo, moi longo. Parécenos que fai moito tempo que empezou isto e realmente fai un ano. Esta sensación eu creo que temos toda a sociedade porque foi unha época dura e realmente fai que este, sendo un ano e medio, temos a sensación de que isto xa levamos moito tempo e que empezou fai moito tempo. Recordamos todavía, lembrámonos, pues, sobre todo, do medo que tiñamos ao principio. Medo e respeto. Medo, sobre todo, polo descoñecemento do que nos íbamos a enfrentar. De cal era a situación a que íbamos a chegar e se íbamos a ser capaces de resolver e de respostar ao que realmente tiñamos que facer e realmente satisfacer as demandas que tiñamos e que nos iban vir encima, sin saber hasta onde íbamos a chegar con esa presión asistencial. Pero este temor, este medo, durou pouco tempo, porque temos que reconhecer, e aí eu creo que o mérito de todos os profesionais, de toda a sociedade, a disposición de todos, o esforzo, o traballo de todos os sanitarios, dunha forma arreo, de toda a organización que participou dunha forma intensa e activa, pois fixo que fóramos capaces de cambiar as estruturas, cambiar a forma de traballar, cambiar en definitiva a organización e afrontar dunha forma máis eficiente e así realmente pasar os momentos máis duros da pandemia e pouco a pouco ir superando toda esta etapa. Non quero destacar a participación de ningún colectivo profesional dentro dos sanitarios ni de unha unidade, pero tampouco sería xusto non resaltar o esforzo diario de todos os profesionales, de todas as categorías que estiveron na primeira en liña, nas unidades que tiveron que enfrentarse pues, dunha forma máis directa bueno, pues a todos os enfermos, a todo o diagnóstico que tiñamos que facer e a toda a demanda que tiñamos. Non nos podemos olvidar dos servicios de urxencias, das unidades de hospitalización COVID que solamente se dedicaron a enfermos COVID e cunha forma intensa asumiron todo o cuidado, moitas veces sendo, pues, bueno, facendo non solamente de cuidadores, sino de familiares nos momentos máis duros, por desgracia, en algúns momentos, acompañando nos momentos finais, pues, bueno, porque, aparte, a desgracia desta pandemia era a forma en que enfermaban e, moitas veces, a forma en que tamén fallecían nos casos que se produciron os éxitos dos pacientes e que realmente que nos acompañaron foron estes profesionales sanitarios que estaban nas distintas unidades. Non nos podemos olvidar do personal das unidades de críticos, de todos os consultorios, de todos os servizos de atención primaria e do PAC, de toda a estrutura diagnóstica, tanto do personal que estuvo traballando nos COVID autos que tuvemos que montar pois, nunha forma apresurada para poder facer dun xeito importante pois, todas as provas diagnósticas. Os primeiros días facíamos 30 PCRs, xa nos parecía moito, parecíanos que era a nosa capacidade. A capacidade que temos agora é de 1000 PCRs diarias. En algún momento fixemos máis de 1000 PCRs diarias que son a prova diagnóstica para diagnosticar esta enfermedade. E tamén, pois, a todo o personal de medicina en preventiva, aos servicios de mantenimiento, de limpieza en xeral, a todas as persoas que en primeira liña estuveron dando callo e dunha forma directa con todos os pacientes e cos seus familiares. Tampouco me podo olvidar do equipo directivo que, dunha forma intensa, pois, durante todo este ano e medio, e sigo a facer, pois dedicámonos moitas veces casi en exclusiva a este problema asistencial, tendo que deixar outros moitos proxectos que tiñamos en marcha que non podíamos resolver. Pero sempre tivemos esperanza de que no control da pandemia e tamén tiñamos sempre claro que bueno, ao final do túnel sempre hai unha luz. Esta luz veu coa vacinación. Temos que considerar a vacinación como unha campaña
de éxito, que eu creo que tendrá que, bueno, pues posiblemente, cando se estudie ou se analice as cousas que se fixeron nesta, bueno, neste período de pandemia, algunhas cousas que posiblemente se puderan facer mellor dentro do principio, ou como fuimos variando en moitas cousas, desde logo, unha das cousas que é un éxito rotundo é o programa de vacinación. E aquí temos que destacar, lóxicamente, as ganas de toda a población e de todas as persoas en querer vacinarse, a capacidade de ánimo e de insistir na, bueno, pues, na boa práctica, na boa práctica que significa a vacinación, pero tamén o traballo intenso que todo o personal dos grupos de vacinación, fundamentalmente o personal de enfermería, tanto do hospital como sobre todo da atención primaria con todo o equipo de apoio, levan desenvolvendo desde finais do ano pasado, de decembro. E prácticamente estamos vacinando os sete días da semana, descansamos, ou hubo un pouco de descanso, de período de descanso, pois desde que terminamos as vacinacións de todos os grupos, pois a finais de grau, pero ora coa terceira dosis, outra vez estes mesmos equipos, ano e medio despois, ou un ano despois, están volvendo outra vez a vacinar os sete días da semana, tanto mañán de tarde, co cual están facendo un esforzo enorme. E eu creo que o que nos vai permitir, pois, poder afrontar estas olas que parece que vamos ter, unha delas que parece que estamos xa iniciando aquí, e que está tendo un efecto moito máis problemático e adverso en outros países europeos, pois este nivel de vacinación é o que nos vai a permitir, pois, bueno, leválo moito mellor e con moito menor risco. En definitiva, tamén quero agradecer a toda a sociedade lucense por todo o apoio e ánimo que recibimos ao longo de todos estes, bueno, deste ano e medio, fundamentalmente nos momentos máis duros, que a verdad que chegounos ao corazón a todos os sanitarios este apoio, este ánimo, este recoñecemento que tivemos. En definitiva, xa para finalizar, para rematar, quero dar novamente as gracias ao Grupo El Progreso por este recoñecemento. E tamén quero destacar unha cousa, que neste ano e medio, o gran papel que todos os medios de comunicación tiveron á hora de informar axeitadamente, de informar con seriedade. E o exemplo, bueno, pues que temos un claro e manifesto, pues foi todo o traballo intenso que tamén que fixo El Progreso, e que axudou activamente a transmitir tranquilidade, a dar consellos e a dar seguridade a todos os lucenses. Gracias por ese traballo ben feito. En definitiva, moitas gracias a todos e moi agradecidos por este reconocimiento. Bueno, pois aquí rematamos xa co acto de entrega dos premios, pero temos unhas pequenas intervencións das autoridades e tamén da presidenta do Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro. Bueno, ya vamos acabando. En primer lugar, pues claro, dar la enhorabuena y nombraros una a una, ¿no? Uno a uno. Autoridades y premiados, amigos todos. Voy a ser breve porque es una noche cargada de emociones y de reencuentros. Y no me gustaría prolongar más de lo necesario este acto que no pretende otra cosa que ser una exaltación del talento, el esfuerzo y el compromiso de lucenses que dejaron su impronta en el año 2020. Por ello, antes de nada, quisiera felicitar a todos y a cada uno de ellos. A la prestigiosa neurocientífica Sonia Villapol, a Diego Anido, artista plástico y urbano mundialmente reconocido, a la destacada empresaria Carmen Lence, a Jorge y a Pepe Coira, que con tesón, esfuerzo y creatividad han triunfado en el difícil mundo de la industria audiovisual. A Guido Álvarez, gran valedor del patrimonio lucense. A Rubén Blanco,
empresario de prestigio y mecenas del deporte. Abraham Cupeiro, músico y musicólogo cuyo talento ha traspasado fronteras. A los impulsores de Trasandaina, Antón y Teresa, por su impagable labor de recuperación y divulgación de lo nuestro. A la doctora en filología, poeta y ensayista Olga Novo. A Mariluz Abella, incansable y generosa presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. Y de una manera muy especial a todo el personal sanitario, que sin duda es el merecedor de este y de otros muchos reconocimientos, porque a fin de cuentas sirve para testimoniar nuestra inmensa gratitud a la gente que estuvo en primera línea, sacrificando incluso su salud y su vida para luchar contra un enemigo que nos tuvo en jaque este año y medio y que, visto lo que está ocurriendo en las últimas semanas, amenaza con seguir dando guerra. Cuando decidimos recuperar estos galardones, en cuya organización, por cierto, ya habíamos colaborado con la Asociación de Radio y Televisión, presidida por nuestro querido amigo Paco Rivera, el objetivo del Progreso no era otro que reconocer el inmenso capital humano que hay en nuestra sociedad. Seguramente la labor de algunas personas tiene una mayor visibilidad que la de otras, pero en cualquier caso todas son iguales de valiosas y necesarias. Nuestra pretensión en esta edición y en las siguientes es dar a conocer a gente maravillosa que con su ejemplo en distintos ámbitos sociales nos hacen sentir tremendamente orgullosos de nuestra condición de lucenses y nos estimulan para construir un futuro mejor para todos. Como presidenta del Progreso, me gustaría terminar reivindicando lo mucho que tiene que decir y aportar Lugo, no solo en Galicia, sino en el contexto nacional e internacional. Es quizá una de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia. Aprender a valorar lo más próximo, lo más cercano, lo nuestro, a vivir sin complejos y orgullosos de lo que somos y de lo que potencialmente llegamos a ser. Y es que, como dijo el periodista Herbert Kane, ganador del premio Pulitzer, una ciudad y una provincia no se miden por su longitud y población, sino por la amplitud de su visión y la altura de sus sueños. Queremos, por tanto, que estos premios contribuyan a eso, a profesar un lucensismo positivo en el que el éxito individual se ponga al servicio del conjunto de la sociedad y de las emociones colectivas. Solo así podremos superar los retos que tenemos por delante. Muchas gracias y enhorabuena de todo corazón a los premiados. Turno de palabra agora para o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé. Boas noites, amigos, amigas, alcaldesa de Lugo, señora presidenta do Progreso, diputados, senadores, concelleiros, empresarios, premiados, benvidos todos a este homenaxe do Progreso. E moitas felicidades a todas aquelas persoas, a todos os colectivos que acaban de recibir este recoñecemento de Premio dos Lucenses do ano, ainda que sea con ano de retraso, pero merece a pena haber esperado para toparnos hoxe aquí outra vez de novo. E, por suposto, teño que felicitar a señora presidenta do Grupo El Progreso e, sobre todo, a súa presidenta, Blanca García Montenegro, pola labor que, sin dúda, ven facendo ao largo de todos estes anos que ela leva presidindo, por recuperar estes premios que visibilizan e que poñen en valor o enorme talento e a valía que temos na provincia de Lugo. Ademais dos méritos concretos de cada unha das persoas ou dos colectivos premiados, o certo é que a súa foto de conxunto
ofrece unha panorámica de excelencia profesional, de valores e de compromiso coa sociedade no que nos fan sentir orgullosos como provincia. Nunha época marcada pola pandemia do COVID-19, vemos aquí recoñecido o papel capital da sanidade pública, que hoxe encarna o xerente don Ramón Arias, que acaba de falar, o traballo exemplar do persoal sociosanitario e a importancia da investigación científica de primeiro nivel, e de aí empezou a vir a solución para a pandemia e seguro que será a solución definitiva. Estes premios tamén teñen un marcado carácter de aposta polo futuro, porque todos e todas os premiados ofrecen o mellor da provincia de Lugo dun xeito atractivo, dun xeito innovador, dun xeito competitivo nun mundo cada vez máis global. E estamos a falar de empresas líderes nun sector estratégico para a provincia e para Galicia, como é o sector primario, que ademais promoven o deporte. Estamos falando de creadores de cine, de arte urbana, de literatura, de música, de artesanía. Estamos falando de auténticos mestres da difusión da nosa riqueza patrimonial e de referentes no eido social. Dende a Diputación de Lugo, tivemos a oportunidade de colaborar xa con moitos deles, coa gran maioría, diría eu. E, dende logo, seguiremos respaldando os proxectos do talento lucense en calquera dos seus sentidos. Presidenta, reitero as miñas felicitacións por recuperar estes premios e por facelo precisamente neste ano, neste momento. Penso que un xesto de optimismo que todos debemos ter, un xesto de optimismo moi oportuno que transmite a nosa capacidade para sair desta crise gracias ao mellor que temos na nosa provincia, que é a nosa xente, os nosos veciños e as nosas veciñas. A provincia de Lugo ten moito talento, ten moita valía e recupera agora esta plataforma moi importante para promocionálos. Moitas gracias, parabéns a todos e a todas. Bueno, imos finalizar este turno de intervencións coa intervención da alcaldesa de Lugo, Lara Méndez. Bueno, pois moi boas noites a todos e a todas. Eu prometo ser moi breve por dous motivos, basicamente. Un, porque non quero que Paco incremente a lista de críticas a facer aos políticos e, polo tanto, vamos a ser breve por este motivo. E dous, porque xa é hora de cenar e creo que nos interesa tamén seguir compartindo e charlando entre todos e todas, que é tamén un dos motivos polos que hoxe nos juntamos aquí. Pero sí, quero decir un par de cuestións. En primeiro lugar, agradecer al Grupo El Progreso, a súa presidenta nominativamente, a Blanca García Montenegro, non só haber retomado estes galardóns, sino o feito de haber dado un paso adiante, poñerse ao frente para garantir a súa continuidade, porque tan importante retomar agora como mantelo no tempo. Porque esta gala, si pon algo de manifesto, é o gran talento que temos. Eu síntome tremendamente orgullosa da nosa cidade, da nosa provincia, de ser alcaldesa capital da provincia e de todo o talento que temos de norte a sur e de este a oeste. Lo vimos hoxe cos galardonados, con todos e cada un. Desde o Eido da Cultura, do arte, da etnografía, da ciencia, da empresa, do deporte, e me deixarei algún. Isto pasa por empezar a citar e non traer listado completo. Pero é certo, ese gran talento que temos, que o vimos nos vídeos de presentación, que ademais tedes un denominador común casi todos os galardonados, que é que tedes unha proyección nacional e internacional en moitos eidos, ben polos produtos que vendades, ben por a trayectoria xa profesional, ben porque están algúns no estranxeiro, ben porque estuveron e agora volven a retornar. E, polo tanto, eso nos permite, dende Lugo, dende unha cidade de Galicia, da periférica de España e de Europa, ter unha proyección internacional. E gracias ao mellor patrimonio que temos sempre no territorio, que son as persoas. Este é o maior patrimonio que temos.
E, polo tanto, isto nos permite proyectarnos e poñernos en valor como cidade. Unha cidade media, unha cidade de 100.000 habitantes, unha provincia de pues, cerca de 300.000 habitantes, que nos permite ter esa proyección. Isto é o mellor que temos. E, polo tanto, poñer en valor, gracias a estas galas, gracias a esta iniciativa, é o máis importante. E, polo tanto, reitero as gracias ao Grupo El Progreso, que é certo que houve unha pandemia e nos impideu pues, estar como estamos hoxe aquí, conmemorando unha mesa e mantel que tanto botamos de menos os lucenses, pero é certo que estes levaban máis tempo sin facerse, pois pues, desde aquel 28 de decembro, calquera diría que empezou como unha inocentada, e vai facer casi 60 anos, pero desde aquela hasta hoxe, cantas persoas foron recoñecidas, canto talento temos. Eu creo que isto contribuye a que nos creamos o potencial que temos e que nos sintamos orgullosos do noso. Isto é o mellor. Así que parabéns a todos e cada un dos galardonados, así que non vou cometer ahora erro de empezar a citalos, todos e cada un noraboa, todos e cada un no seu e do noso sector, sodes unhos referentes, sodes unhos grandes profesionales e, polo tanto, moitísimas gracias por levar o nombre de Lugo adiante, moitísimas gracias pola contribución que facedes a enriquecer a nosa cidade, a nosa provincia, o noso territorio. Mil gracias, mil anos máis, en especial, se me permiten, pois a sanidade pola difícil situación que estamos a vivir, o seu xerente, o presidente da EOSI, tan difícil, tan complicada, pero que creo que entre todos, con eles a cabeceira, sairemos pronto e ben desta situación. Feliz noite, noraboa e parabéns. Bueno, pues se ha terminado ya la parte importante de este acto, la que tenía que ver con la entrega de los galardones. Reitero las felicitaciones a todos. Hace 57 años empezaba una cosecha, hoy empieza otra. Los del pasado han ayudado a hacer este Lugo que disfrutamos ahora. Los del futuro, seguro que ya están los de hoy, incluidos en esos del futuro, seguro que logran hacerlo todavía mucho mejor. Ahora voy a pedir a todos los galardonados que suban aquí con sus trofeos para hacerse una foto y también que participen con ellos las autoridades que hoy han estado presidiendo este acto. Reitero las gracias a todos y una vez más poner de relieve el mérito y la importancia de este trabajo del Progreso, de esta iniciativa, en este caso representada por su presidenta, Blanca García Montenegro, a la que ahora ya cuando esta parte está concluyendo podemos despedir y saludar con un aplauso. Gracias.